Juntamente con, creo que ha estado el alcalde de la banda de Chilcayo, el gobernador. El consejero regional Jorge Corso Reategui se refirió a su presunto vínculo con personas involucradas con el tráfico de madera, que supuestamente aportaron a la campaña del actual gobernador regional y como devolución del favor le han entregado guías forestales para retirar el producto forestal de bosques vírgenes. Dijo que no sabe nada sobre guías entregadas, incluso no conoce las oficinas de la Autoridad Regional Ambiental. Estimado, jamás, he por si la nadie, jamás en mi vida he estado metido en ningún acto de madera, de guías, como me han tipificado a algunos varios meses, en varios medios, y muchos de la prensa, y muchos de la prensa han dado cabida a estas difamaciones que han hecho sobre mi persona. Jamás he estado metido, y ojalá caiga quien caiga y que sigan las investigaciones sobre estos temas. Porque incluso algunos que se dan defensores tendríamos que investigarles. No yo, la fiscalía, el tiempo lo dirá. A mí me han tildado de traficante, de otorgar guías, de cambio, de todo, han manchado mi honor, a mí, a mi familia. Me han dicho 100.000 cosas, me han identificado hasta recibir dinero. Y no saben ni en qué monto poner, ya primero 200, luego en dólares, ahora son millones. No, no, no hay un control. Señores, le acabo de decir que ni siquiera el ARA conozco en Moyobamba. Solamente porque han sacado a un exgerente. Yo tomo las decisiones, son decisiones ejecutivas del gobernador. Y yo voy a tener la culpa y por eso se van a ensañar conmigo. ¿Ah? De todo lo que a mí me han dicho. Que me ponen siquiera una llamada, sea un WhatsApp, que alguien yo le he beneficiado con algo. Jamás, yo siempre he estado en contra de todas estas acciones. Cuando he sido regidor, siendo de la bancada, en algún momento se ha denunciado algunos hechos de corrupción. Con la gestión de Bogarín también se ha denunciado presuntos hechos de corrupción. Y en esta gestión, cuando se ingresó, también se denunció presuntos hechos de corrupción. ¿Pero qué ha pasado? Totalmente excluido a Jorge Corso, han cambiado el secretario del consejo. ¿Ah? Varias situaciones de ataques contra mí, contra mi persona. ¿Por qué? Por no decir chicheñor también. Asimismo, el consejero delegado indicó que desde el 1 de enero, que inició su trabajo como consejero regional, ha venido trabajando con el tema de fiscalización, para lo cual fue elegido. Vamos a hacer un pequeño resumen de nuestro trabajo. Bueno, esto es conforme a la ley 31.433, la ley que modifica la 27.867, que es de gobiernos regionales, donde los consejeros, son nuestras atribuciones y responsabilidades fortalecer el ejercicio de esa función fiscalización. Tampoco les voy a hablar todo el marco normativo porque no viene al caso, ¿no? Vamos a hacer un recorrido de la. El trabajo de fiscalización que se estaba realizando. El 4 de enero, juntamente con, creo que ha estado el alcalde de la banda de Chilcayo, el gobernador, aquella época que conversaba conmigo, se ha inspeccionado el hospital, el famoso hospital COVID de la banda de Chilcayo, donde se encontró pues este grupo electrógeno que todavía no funcionaba y que estaba a la intemperie, sin contar pues que la planta de oxígeno en esa época todavía que no funcionaba. Luego, el 20 de enero, también hice una visita inopinada al hospital de Tarapoto a razón de algunas denuncias de unos ciudadanos donde la atención en emergencia, en triaje, perdón, era en unas carpas, ¿no? Donde cuando llovía, más llovía adentro que afuera, y cuando hace el calor, es un infierno realmente adentro, ¿no? Y encontramos esa deficiencia. Y a razón de esa fiscalización es que se propone para que amplíe o construya un ambiente adecuado para el triaje del hospital de Tarapoto. Y hasta donde tengo entendido, ya se está haciendo las gestiones. O sea, ha tenido réplica y su solución al acto de fiscalización. Igual, bueno, el Hospital La Banda, ya vamos a ver más adelante. Me fui el día de ayer y ya encontré que este generador ya está funcionando y que también ya tiene techo, ¿no? Entonces, algunos actos de fiscalización de ese momento sí han tenido su rebote. También, bueno,
En el mes de enero se hizo una visita a esta famosa carretera Chasuta-Curiaco, ¿no? Donde esta empresa constructora ha dejado abandonada, y hoy en día, pues, el antiguo gerente del proyecto no le ha dado una solución viable. Quizás ha intentado, pero no lo ha dado. Y esperemos, pues, acá con el nuevo gerente, el ingeniero Cinti, que ha sido también hombre de confianza de Walter Grun en la Municipal Provincial de San Martín, y se puedan entender, le den, pues, viabilidad, porque más allá de la carretera hay gente sin pago y las necesidades que necesita el Bajo Huallaga, definitivamente. Finalmente, Jorge Corso manifestó que gracias al trabajo de fiscalización, funcionarios y el mismo gobernador regional han resuelto algunas irregularidades. Manifestó que no abandonará su trabajo y seguirá hasta culminar el periodo para lo cual fue elegido. Y el grupo electrógeno también seguía con sus deficiencias, ¿no? El 22 de noviembre acudí a la Dirección Regional de Transportes a razón de esa denuncia de los trabajadores fantasma, cuando en realidad son servicios fantasma, que ya está investigación. Ya pedí al director que envíe un informe completo de todo esto. Y estando ahí, encontré que había un montón de maquinarias tipo el PES, un cementerio de maquinarias. Hasta donde me ha informado el director es que la gran mayoría van a ser reparadas y puestos a servicio de la población. Ojalá, ojalá que sea así. Esas son palabras del director, y ya les citaré en próximas sesiones para ver en qué avance está la reparación de estas maquinarias. Bueno, y el día de ayer, pues, estuve en el hospital de la Banda de Chilcayo, donde ya se pidió una información sobre, no sé si pueden apreciar ese techo. Antes, afuera de la Banda de Chilcayo, del hospital, había unas carpas para el triaje, para la atención. Bueno, ya las carpas no hay, y han hecho un techito de 4 calaminas, que no sirve para nada, porque no sé si a los señores les han engañado que la lluvia es vertical. No, la lluvia viene así, la lluvia viene del costado. Entonces, poner equipos, todo se va a mojar. Hacer atención se va a mojar. Ahora la pregunta es, ¿cuánto costó hacer este techo? Eso ya, estoy ingresando el día lunes la información. También se encontró la famosa planta de oxígeno de más de casi 4 millones, creo. Hasta el día ya no, ya se hizo una chatarra ya. Lo que solamente era cambiar el compresor, me acuerdo. Hoy en día ya creo que son otros problemas, ¿no? Y el gobernador, cuando visitó en enero, dijo, vamos a solución, ya queda 28 días, 20, si no me equivoco, 28, 29 días para que termine el año, y no se ha tenido más una visita al gobernador. Pregunté al director si se ha ido, me dijeron que no. Bueno, equipamiento obsoleto. Lo que puedo rescatar es que se está instalando un mamógrafo, si no me equivoco, un mamógrafo, alguno me ha acompañado ahí, un mamógrafo, pero no te cantemos victoria, no va a ser como la planta de oxígeno, ¿no? Que está instalada pero nunca funcionó. Esperemos estar felices y dar la noticia cuando el mamógrafo ya, pues, esté funcionando. No solamente se instala, sino que esté funcionando, pues, ¿no?